La obra consistía en poner en escena unos ponqués en forma de serpiente, de una serie que se llama En Bandeja. Esta es En Bandeja 3, y la idea un poco era remitirnos al jardín edénico, donde pues la serpiente tiene una simbología interesante. En algunos textos aparece que hubo en principio dos árboles y la serpiente comió el árbol de la eternidad, por eso ella es circular y eterna en la medida que cambia de piel y muta. Y pues Adán y Eva comieron del árbol del bien y del mal y eso produjo finalmente la caída. Entonces, para mí un mito articula como un conjunto de creencias que comparte un grupo humano. El mito, además de ser atemporal, nos permite volvernos a leer y vemos cómo vamos mutando a nivel humano. Y un poco es volver a pensar sobre ese mito que construyó tan fuertemente a Occidente en términos de roles masculino y femenino, la vergüenza al cuerpo, la culpa, todo lo que la religión se ha encargado como de manifestar y de castrar y de reprimir, y que finalmente el arte lo que ha hecho un poco es liberar, romper, abrir mundos para que nos pensemos distintos. La idea de la presentación era propiciar un encuentro, un ritual de comida en donde se pudiera ver, tocar, tragar, digerir un poco a la serpiente edénica, invirtiendo la relación que hay de ella en el jardín edénico. Ella fue la que propició que Eva comiera y sedujera a Adán para comer, y acá pues nos la estamos comiendo a ella, un poco invirtiendo el mito en un ritual para pensar de nuevo qué es lo que nos comemos a nivel histórico, cómo nos comemos los cuentos, de qué manera nos construimos a partir de esos referentes tan lejanos pero al mismo tiempo siguen vigentes y se actualizan todo el tiempo. Es importante para mí que el arte o las necesidades o las pulsiones o los génesis de los procesos de creación no vienen como de la nada, sino siempre están inscritos dentro de unos intereses. En mi caso, pues fui profesora de historia del arte muchos años, entonces la historia del arte me ha dado como la posibilidad de volver a pensar imágenes que se han representado y presentado de mil formas, pero cada vez que aludimos como a una imagen es como si nos quedaran más vacíos o preguntas que respuestas. Entonces la historia del arte me ha servido como para interrogar de nuevo las imágenes, interrogarlas en mi expresión y en mi vida particular, y que eso me ayuda como a construir una serie de rituales alrededor de la comida donde de forma azarosa y espontánea se mastique y se trague como esos imaginarios que hemos construido en torno, digamos, hoy específicamente a ese mito.
no avanza, lo que avanza son la ciencia sí avanza, pero el arte no. El arte de alguna manera es como eterno, y lo que avanza en arte son entonces los soportes, ¿sabes? ¿Con qué se hace? Entonces pasamos de unos medios totalmente clásicos a unos más revolucionarios. Y era el deseo de ella construir entonces, a partir de esta acción de Dulce Compañía, un pueblo que no existía, un pueblo diferente, un pueblo que crea en la naturaleza, que la defienda y que sea una dulce compañía para los árboles, para la vida, para toda la vegetación. Un pueblo como el de ustedes, que tiene tanta vegetación, que tiene tanta riqueza natural. Algo que había quedado de pronto por hacer en mi vida, que era este homenaje a María Teresa. Desde el 2000 empezamos a trabajar alrededor de una curaduría que promovió el Ministerio de Cultura, que se llamó Actos de Fabulación, Arte, Cuerpo y Pensamiento, que yo lideré esa curaduría y esa exposición, y fue el momento de conocer a María Teresa alrededor de esa obra y una respuesta a esa obra que es Dulce Compañía. Es hacer más concreta esa invención de este pueblo, del nuevo pueblo de Armenia, ¿sí? Que crea en la naturaleza, que la aprenda a respetar. Y por eso vamos a sembrar 8 árboles alrededor, haciendo un círculo alrededor de esta estatua, con el deseo de que las flores que van a tener esos árboles, que son flores rojas, flores blancas, símbolos que ella asimiló al final de sus días, sobre todo en su trabajo con los peregrinos urbanos. En mi casa siempre estuvo presente el elemento de los gallos, porque mi padre era juez de gallos. Él murió hace 5 meses, él fue también un pilar importantísimo en la construcción de esta obra, porque me enseñó cuáles eran las reglas del juego de gallos. Los instrumentos que ustedes vieron en la escena son los instrumentos con los que él fue a trabajar toda la vida y con los cuales nos educó, nos levantó, nos alimentó. Me explicó cómo se entrenaba un gallo, cómo se espuelaba un gallo, cómo se da la acción de la pelea. Entonces yo encontré ese elemento como un elemento muy simbólico. Cuando estaba desarrollando la bitácora con fotografías, me encontré con ese elemento del gallo, y yo decía, uy, ese elemento conector para todas estas cosas que quiero decir. Porque pues en nuestra región, cuando hablamos de gallo, también hablamos de la mujer gallo, ¿no? De esa mujer que es un gallo, que es una puta, porque también somos muy ligeros de la palabra para juzgar al otro por su forma de vestir o su forma de hablar. Todos sabemos que, digamos, hay un sesgo cultural con las mujeres pereiranas, y en especial con las mujeres en nuestro país a la hora de criarnos. Es como una construcción cultural que está de fondo contra la mujer, como no puedes ser seductora, no puedes aceptar tu cuerpo, tu sexualidad, tu placer, tu forma de estar en el mundo. Entonces yo quise hacer esta acción como pronunciándome por todas esas mujeres de mi familia, las mujeres de mi región y de mi país, que han tenido que vivir con ese sesgo toda la vida, como un acto de liberación, como un grito, un canto nuevo, donde las mujeres tenemos voz y voto, tenemos derecho a sentir, tenemos derecho a reconocernos, tenemos un lugar en este mundo. Thank you.
Famoso, entonces, una persona que tenga debilidades en el cuerpo, que sea débil el cuerpo, no importa, puede servirle hasta Dios por la mente. La ventaja es cuando tú le sirves a Dios por la mente, tú gobiernas el cuerpo. Entonces, aquellas cosas que te debilitaban y te tentaban y te momentaban por la mente, como cuando tú usas la mente y te propones solo usar la mente, o sea, te decides, estoy convencido que es por la mente. Cicalíptico es el significado es el primero es malicia sexual o picardía erótica, y la segunda instancia de su significado es mamarracho o desastre. Entonces, digamos que aunque yo no partí del concepto, sino partí pues como una serie de materiales que yo había encontrado en mi propia experiencia de vida, que era como un factor, por un lado, el condicionamiento ideológico o religioso que hay ante el cuerpo, que muchas veces se somete el cuerpo a lo religioso o más a lo ideológico, como centrado en una experiencia solamente a nivel de conceptos, y digamos el cuerpo se supedita o se dice no, el cuerpo es pecado, o el cuerpo es no se debe centrar la vida en lo corporal. Y el contraste estaba en que precisamente el trabajo de creación artística, cuando está asociado a lo corporal y hacia la experiencia de vida, adquiere mayor trascendencia, no solo para el artista, sino para la gente que lo ve. Porque digamos que el que haya el cuerpo de una persona no solamente está referido a una experiencia aislada. Resulta que todos tenemos experiencias aparentemente diferentes, pero cuando una persona empieza a compartir esa experiencia con otros, resulta que esos otros también viven esas experiencias y coinciden en muchos casos. Entonces, en el momento en que uno lleva algo íntimo, que es eso cicalíptico, a la escena, a una población, a una comunidad, esas otras personas empiezan a ver identificadas en eso que uno pueda mostrar. Entonces, no necesariamente la misma experiencia, pero sí se identifican con algunos puntos, y ahí empieza a haber un lenguaje, una relación con el público. Entonces, un espectáculo cicalíptico surge de una experiencia individual, pero entra en contacto con las experiencias individuales de las otras personas. Es un asunto de asumir la condición de ser humano y que se enferma y es susceptible de sufrir algún percance, ¿no? Fragilidad. Pero también entenderlo como asumir esa condición, pero también la otra condición de transformar. Una cosa que me gustó mucho del performance fue que las múltiples lecturas que se dieron. Eso me parece enriquecedor, que no haya un discurso unívoco, sino que haya una multitud de apreciaciones y de discursos, que a cada uno le llegue en la medida en que lo necesitaba. Eso me parece rico. Esa plaza es, desde que estoy viviendo aquí en Armenia, hace ya 9 años, pues un lugar que frecuento. Y he visto cómo han cambiado, cómo la gente se ha apropiado de ella. Y también todo lo que generó después del terremoto, porque ahí estaba ubicada la antigua galería. Entonces también el espacio estaba lleno de una cantidad de cargas.
me parecía visualmente atractivo. Esa pileta que nunca es pileta porque nunca tiene agua, con ese símbolo publicitario que se inventaron de Colombia es pasión, que cuando yo lo vi estaba oxidado, pero días después apareció pintado de un rojo así, reencauchado el símbolo. Entonces el espacio me pareció visualmente muy agradable. Fue una cuestión de amor estético. Además, la gente que está en la plaza, pues es gente que sí, es la gente de la plaza. La señora del tinto, los loquillos, los señores, las señoras, la gente que vende productos todavía de alimentos, vegetales, bueno, una cantidad de personas que para mí es muy variopinta esa plaza por eso, por la variedad de gente que hay ahí. Por todas esas razones me gustó esa plaza. El amor entre humanos es un amor que es doloroso, por eso las espinas, y además mientras vos más cerca estés con alguien más te va a doler. Eso me hizo vincular con ese material de las espinas, de que las espinas se claven, de que las espinas sacan, hacen que el mismo dolor que produce el amor hace que el alma de uno se salga, así como cuando la sangre se sale, cuando veían que la sangre chorreaba, era el alma que se estaba desbordando, que se estaba saliendo. Hablando pues de ese amor de dos, del amor humano, que es un amor tan doloroso, sobre todo el amor eros. El amor eros es el más doloroso que hay. Pero entonces, claro, el dolor, ahí se veía el dolor, se veía sacrificio, también el trabajo tenía una connotación muy, muy, muy de lo teológico y espiritual, sobre la vida, sobre una cuestión de la redención, sobre como esta cuestión de la eternidad, ¿cierto? Ya luego de que estoy ahí, de que termino de coser los tallos y que me sacan el último poquito de sangre y que me tomo el vino, porque el vino es como eso de la vida, como, bueno, y también lo que me está dando la energía en ese momento. Me llevaba el amor que arrancaba de ese mismo amor eros, amor humano, arrancaba ese amor puro y me lo llevaba al corazón, a mi corazón. Y ahí lo llevaba. O sea, era como una ofrenda a lo que existe, a lo que es y a lo que siempre será. El simbolismo del árbol, que es un árbol inmenso, que es un árbol que tiene muchos años, que era como ese símbolo de la eternidad para mí, ¿cierto? Como de la perfección de lo que existe. De eso se trataba, era una exaltación a la vida, un agradecimiento por las cosas perfectas que hay y que no son hechas por manos humanas. Básicamente las acciones tienen pues como esa dirección de hacer como una reflexión sobre el urbano, sobre cómo nos relacionamos con el espacio público, cuál es como la relación que tenemos con él. Se hacen unas reflexiones acerca de la comunicación socialmente, cómo la comunicación es un puente, pero también es un puente roto, ¿no? No cumple en realidad el propósito original de comunicarnos, sino que de alguna manera nos aleja. Ya en el contacto interpersonal, ¿cómo
a pesar de que los medios son avanzados y pueden permitir un contacto más cercano, se vuelven como dispositivos de ruptura, de alguna manera. Y también porque quiere como salirse un poco de esa sobreintelectualización que se le puede dar al arte, sobre todo al arte contemporáneo, el performance, que puede ser solamente para un público especializado que tal vez lo entienda, sino que el circuito quiere llegar como a un campo más amplio, que a un niño pueda entenderlo, un viejito, gente que ni siquiera sepa que eso es arte, que de pronto en algún momento ni se entere que eso pueda ser algo artístico, ¿no? También como estar en un límite entre ficción y realidad.